Hola, un gusto saludarles a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento del décimo mes de la agroecología. Mi nombre es Emilio Ferrario de RENAMA. Estoy acá en el rol de moderador del lanzamiento del mes. En esta ocasión, la coordinación del mes la llevan adelante la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, que es RENAMA, la Sociedad Argentina de Agroecología, la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, la Red Calizas y el acompañamiento de la Fundación Heinrich Boll desde la Oficina Buenos Aires. Ahora le vamos a dar la palabra de apertura a Eduardo Cerdá al lanzamiento del décimo mes de la agroecología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas y a todos. Es un gusto llegar al décimo año de la edición del mes de la agroecología. Hace muchos años nos pedían muchos productores visitar los campos y empezamos a hacer unas visitas, en especial a la Aurora, al campo del INTA, del módulo de agroecológico. Y poco a poco se fueron sumando, enseguida a los poquitos años se sumó Guaminí, y cada vez ya días no nos alcanzó, pasamos a semanas y después más encuentros en distintos lugares del país. Y bueno, el hecho de haber, de que se generó la Dirección Nacional de Agroecología, dio para darle un impulso más fuerte. Junto a la Sociedad Argentina de Agroecología, y el año pasado junto al INAFCI, al INTA, a SENASA, varias instituciones del Estado, convocamos al mes de la agroecología. En esos momentos, el año pasado y el año anterior, anduvimos cerca de los 200 eventos en 30 días. Decirles que esta es una invitación para que todo aquel que tiene para abrir una tranquera y mostrar una experiencia agroecológica, para dar una charla que tenga que ver con agroecología, que tenga que ver con la alimentación, una feria, una actividad, siempre fueron invitados para que en cualquier lugar del país alguien pueda acercarse y compartir esto, que es las ganas de que haya más agroecología en el país. Así que estamos muy contentos que este año seguimos transitando con la Sociedad Argentina de Agroecología. Se ha sumado la red Calizas, de la red tan importante de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. También el acompañamiento muy fuerte de la Fundación Heinrich Boll y RENAMA, por supuesto, que viene acompañando. Hoy algunas instituciones del Estado no están, pero me parece muy importante que entre todos sigamos sosteniendo esto que todos queremos, que haya más agroecología y, como decimos siempre, RENAMA, por la salud, la vida y el campo. En eso estamos, nos queremos acompañar, nos queremos encontrar. Y los invitamos a ustedes. Así que es un gusto abrir esta décima evento del mes de la agroecología en noviembre en Argentina. Así que muchísimas gracias y bueno, doy paso a mis compañeros que están también de las distintas organizaciones firmes y acompañando todo este proceso. Muchas gracias, Eduardo. Daniela Gómez. Hola, buenas tardes. Yo soy Daniela Gómez, pertenezco a la Sociedad Argentina de Agroecología y desde los inicios venimos acompañando a Eduardo, por supuesto, y a la RENAMA y también a las Calizas. Hoy estaba un poco haciendo memoria y las Cátedras Libres con Miriam Gorbar a la cabeza, la Sociedad Argentina de Agroecología con Santiago Sarandón. Y la RENAMA con Eduardo a la cabeza hace que hoy estemos las tres organizaciones mancomunadas y trabajando juntos por este mes de la agroecología. La importancia que tiene el mes es que se visibiliza todo lo que hay en nuestro país. Nunca llegamos a visibilizar todo porque realmente hay tanto que es muy difícil llegar a todos los rincones de nuestro país. Pero sí es cierto, y te quedaste corto, Edu,
El anteaño pasado fueron 300 los eventos, era un promedio de 10 eventos por día en los 30 días. No lo podíamos creer realmente que tanta gente se nos hubiese sumado. Como dice siempre Santiago, es muy importante seguir fortaleciendo a nuestros productores, a nuestra ciencia, sabiendo y teniendo ya comprobado con larga data de que hay otra manera de producir alimentos, de que hay otra manera para los productores y de que hay otra manera de hacer ciencia también. Lo vimos en el último congreso el año pasado, de las 1.200 personas que fue y la cantidad de trabajos presentados. Por supuesto que se hace agroecología dentro de un laboratorio, porque cuando aislamos una bacteria fijadora de nitrógeno asimbiótica, es hermoso, pero también la agroecología se hace mano a mano con el productor, caminando el campo, sacando muestras, analizándolas y comprobando que todo eso es posible y que lo que nos vendieron no es cierto. O sea, que realmente hemos comprobado durante todos estos años que la agroecología no solamente es un bien común para todos nosotros, sino que además es rentable, es sostenible y a lo largo del tiempo para nuestras futuras generaciones. No me tengo que extender, así que lo que quiero expresar es que cada uno de nosotros, desde el lugar donde está, puede abrir la tranquera, puede decirle a su compañero, amigo, vecino, conocido, mirá, hace un encuentro, abrí la tranquera, anotate en el mes y tu evento va a salir en el mes de la agroecología y vos vas a quedar como otro de los faros, de tantos faros que hay, como fue Juan en su momento, el primer faro, digamos, grande, importante. Cada uno de nosotros puede abrir su tranquera de media hectárea de su huerta, de su casa, o de 500 hectáreas o de 1.000 hectáreas, no importa, ni el tamaño ni lo que estén haciendo, pero todos podemos abrir las tranqueras y desde la Sociedad Argentina de Agroecología estamos muy felices de seguir acompañando este evento y vamos para adelante. Muchas Gracias. gracias, Daniela. Nair Penco, de la red Calizas. Adelante. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar compartiendo este momento de inicio del décimo mes de la agroecología. Bueno, mi nombre es Nair Pengo, como bien decía Emilio, y junto con Julieta Lavarello participamos en representación de la red Caliza y colectivos afines, desde donde, bueno, se expande la necesidad de una transformación profunda en el paradigma agroalimentario. Hoy me encuentro representando a la región patagónica, formando parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Algo interesante a destacar en este sentido es que con esta participación la red asume un carácter bicontinental por la Antártida y promueve la soberanía alimentaria en un territorio donde la soberanía tiene un carácter especial. Seguimos reclamando la soberanía por nuestras Islas Malvinas. Así es que, bueno, celebramos poder formar parte de este espacio e invitamos a seguir difundiendo y visualizando el gran trabajo agroecológico y de soberanía alimentaria que con todos los desafíos que existen estamos llevando adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Nair. Y le paso la palabra a Marisa Fogante. Bueno, buenas tardes a todas y todos. A pesar de que figuro como Graciela Francavilla, no lo soy, soy Marisa Fogante, pero bueno, Graciela nos prestó ahí su cuenta, así que también le agradecemos mucho a ella facilitarnos esto y además, bueno, una gran referente, digamos, también de la agroecología, con mucho trabajo y también parte de RENAMA. Bueno, mi nombre es Marisa Fogante, soy de RENAMA, también fui parte de este maravilloso equipo que transitamos unos años muy interesantes en la Dirección Nacional de Agroecología con Eduardo. Y un rato antes de encontrarnos acá, un querido amigo que respeto y admiro mucho, me pasó un video de su huerta.
hermosa ahí, digamos, en Buenos Aires, cerca de Maastricht, y en su relato, que era, digamos, ¿no?, con una pasión hablando de sus plantas y de sus alimentos, y después me decía, lo que me genera a mí, vengo de todo el día, de muy cansado y de la cabeza, de hacer un montón de cosas y de pensar y de ir, ¿no? Y la comunicación y de repente me encuentro acá metiendo las manos en la tierra y sintiendo todo esto, los aromas, los colores, el sabor, probando las cosas, los alimentos, digamos, ahí viendo todo, está sintiendo la vitalidad. Y realmente me terminó de inspirar para decir alguna cosita acá, que es esto, digamos, ¿no? De qué nos mueve a que queremos visibilizar la agroecología, ¿no? La importancia de esto, de agricultoras, agricultores en su casa, como decía Dani, en los pequeños espacios, ya sea la huerta en tu casa, un espacio un poquito más grande que permite compartir alimentos con otros, en superficies más grandes, sea el alimento que hagas, también hasta cosas, no sé, de cosmética, bebidas, digamos, ¿no? Hay muchísimas opciones que conectan a la agroecología y también no solo en la producción de estos alimentos o en la elaboración de estos alimentos vitales y ricos que nos hacen bien a todos y todos, sino también el encuentro humano, ¿no? Las relaciones humanas, el encontrarnos. Lo vimos ahora estando en Paraguay en el Congreso de Agroecología de la SOCLA, lo que va a ocurrir ahora en Luján en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires y cuando se realiza el Congreso de la SAE, que el año en 2025 va a ser en Jujuy, y los encuentros ahora en los campos, en todas las tranqueras que se abren, es ese encuentro, digamos, no celebrar, mostrar, encontrarnos, intercambiar información, darnos la posibilidad de saber que de esta manera nos conectamos básicamente con vitalidad y con mucha alegría. Y con el contexto que tenemos, creo que se hace más que necesario poder celebrar y visibilizar toda la agroecología que hay en el país. Así que los invitamos nuevamente a ser parte, a acompañarnos y bienvenidos a todos y todas a este décimo mes de la agroecología. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Pasamos la palabra a Julieta Lavariello. Gracias, Emilio. Buenas tardes a todos. Sí, soy Julieta Lavarello, soy integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Cuyo, en la provincia de Mendoza, y ahora, un poquito como Nair representando al sur, yo representando un poco a Cuyo. No solo contenta, sino también esperanzada, con muchas ganas de trabajar, porque cada vez que nos reunimos, desde lo virtual, pero más desde lo presencial, nos vamos dando cuenta de algo que decía Daniela y lo tomo como mío, de que es impresionante la cantidad de experiencias agroecológicas y más profundamente experiencias de la lucha por la soberanía alimentaria. Siempre decimos que la agroecología es el camino, la agroecología, creo yo, es el camino para ejercer nuestros derechos, para realmente ser soberanos en nuestra alimentación. Y las cátedras que funcionan casi todas, muchas, no todas, en universidades públicas invitan a que los estudiantes, que algunos son del campo, ¿no? Que van a estudiar a la universidad, que están en zonas urbanas, pero que viven y que producen. Y entonces para esos estudiantes la experiencia es no creer que son bichos raros por ser agricultores o trabajar en la tierra. Y para los estudiantes, que son la mayoría en nuestras universidades, que son urbanos, que difícilmente visitan un campo, es la oportunidad para conocer de dónde salen sus alimentos y también para afianzar lazos, porque el universitario, el estudiante, quizás también de otras carreras, no solo universitarias, terciarias, que no va al lugar, que no hace el trabajo de campo, se queda con menos de la mitad del conocimiento. Y la verdad es que por la experiencia, al menos de los años que llevamos en las cátedras libres, se aprende mucho más poniendo los piecitos en la tierra que lo que podemos aprender en la facu, dentro de un aula climatizada. Obvio que todo es necesario y lo más necesario es el intercambio rico entre la universidad y el campo,
no solo para que los estudiantes aprendan, pero sí es para principalmente que aprendan de dónde vienen los alimentos, cómo poder ejercer sus derechos, cómo poder ser soberanos. Y esta es una, es un momento especial, es un gran momento para que animemos a nuestros estudiantes, a toda la población en general, pero bueno, yo estoy en una cátedra libre, que animemos a que vayan a visitar a quienes, como decían antes, abren las tranqueras, que vayan a visitar, que pongan los piecitos en la tierra, que se abracen un poco más, porque lo humano es una de las cosas fundamentales de la agroecología, y es, creo yo, la más hermosa manera de hacer ciencia y de hacer academia, es ir al campo. También está la posibilidad de tener las huertitas en la casa, quienes vivimos en lo urbano, pero bueno, hay que abrirse y salir un poco más, así que la invitación también de la Red Calizas es a que inviten a los educandos, como les llaman, a los estudiantes, no solo universitarios, ya tiene que abrirse para todos los niveles educativos, para que vayan al campo, para que vean las experiencias agroecológicas y, quién sabe, quizás empezar a participar más activamente de alguna de esas experiencias. Así que va la invitación y también muy feliz de que este sea el décimo año y vamos por muchos más. Muchas gracias, Julieta. Griselda Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En representación de la SAE, acá con Dani, estamos haciendo fuerza para que no solamente hoy celebremos que hace 10 años que mostramos que la agroecología es posible, sino que, bueno, apostamos a que sigamos haciéndolo. Por eso los necesitamos a todos y a todas las personas que hoy están trabajando, están teniendo experiencias, están construyendo conocimientos, están construyendo saberes sobre la agroecología rural, urbana, a pequeña escala, a mediana escala, a gran escala, a lo ancho del país, a lo largo del país. Bueno, necesitamos eso, necesitamos que colaboren en este mes donde lo más importante, el objetivo principal es justamente visibilizar todas las experiencias que hay en agroecología en Argentina para, por un lado, demostrar que esa oportunidad es real, que existe, que permite mejorar, transformar la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios, pero también para reconocernos como un gran colectivo en el cual es importante seguir compartiendo, seguir siendo solidarios, colaborativos, porque este es un proyecto que se construye entre todos y todas. Así que muchísimas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí refuerzo que creo que al principio dije el décimo mes, son los 10 años del mes de la agroecología. Así que ahí les comparto brevemente el Linktree, donde tenemos toda la información del mes, en donde pueden sumar todas las actividades que estén haciendo, y por ahí a ver si quieren hacer algún comentario mientras yo voy compartiendo. Sí, yo quería, digamos, reforzar esto, que no dejen de escribirnos al mail del mes de la agroecología, y los que nos conozcan, a los que estamos ahora acá, o de cualquiera de las organizaciones, no dejen cualquier cosa de escribirle para preguntarle, tengo esta duda, no entiendo esto, lo que sea. Pero bueno, ahí Emi va, hacemos una recorrida, digamos, por todas esas pequeñas pestañas, o no sé cómo llamarlas. Primera tienen una agenda en donde pueden encontrar todas las actividades que ya se han ido cargando al mes de la agroecología, con filtros, en donde pueden filtrar por su provincia, su partido, y buscan por su localidad. Así que es importante que sigan sumando actividades. Porque ahí, Emi, solo refuerzo esta posibilidad de que uno vive, no sé, yo ahora estoy en Rosario, me interesa saber qué hay acá, podemos eso, filtrar y ver, estoy cerca, o bueno, justo voy a estar, no sé, en Tucumán, me fijo,
digamos, que hay en Tucumán porque quiero participar, ¿no? Entonces esa agenda nos permite poder ahí filtrar y ver, encontrarnos donde estemos. Después, ¿querés abrir el de los flyers? Ahí también hicimos flyers editables, donde está el loguito del mes de la agroecología y con algunas fotos de fondo, que esas se pueden elegir o no, pero está bueno que figure el loguito del mes. Ahí tenemos algunos ejemplos que muestran diferentes zonas. Hay fotos que son de las diferentes zonas del país para que todos nos sintamos representados con esta imagen bien nacional y federal. Y también están ahí los logos de las organizaciones que estamos acá. Así que esos pueden ser tomados y le ponen después la información del evento que organizan. Y ahí está el Google Form donde se carga la actividad. En principio la información que se pide es bastante simple, creo que no hay, ahí se pregunta el día, el horario, volvemos a remarcar que son todas actividades gratuitas, se marca el horario, digamos, ¿no? La fecha, de qué hora dura, digamos, ¿no? La duración y demás, cuál es el objetivo, y ahí está todo para que quede registrada con el mayor detalle posible. Bueno, bien. Ahí cierro. Bueno, yo, digamos, nomás ahí cerrando, después no sé si vos querés decir algo más, agradecer a los que estamos ahora acá, pero representando un colectivo enorme de un montón de almas y manos y trabajadoras y agricultoras, agricultores en todo el país, que sin ellos no habría agroecología. Así que en el diferente rol que nos toca cumplir, ya sea como consumidores, acompañando, apoyemos, sostengamos, colaboremos de la mejor manera que podamos con lo que tengamos a nuestro alcance para que la agroecología siga siendo esta realidad y nos mantenga con el mejor ánimo posible, con esa alegría que siempre también agricultoras y agricultores agroecológicos expresan con tanta vehemencia, o expresamos porque también soy agricultora, así que una alegría estar celebrando este décimo mes. Y no sé, Edu, si vos querés cerrar invitando, digamos, también al encuentro del sábado, de mañana. Bueno, decirles un poquitito que tenemos el enorme orgullo de haber terminado la segunda película en este cortito 3 años. Primero, El Camino es la Agroecología, que tuvo más de 400 presentaciones en el país, que nos sirvió para charlar, para encontrarnos durante a lo largo y ancho del país, que fue muy importante. Y ahora estamos estrenando el sábado 2 de noviembre la película La Aurora, El Principio del Camino, sobre la historia de vida de Juan Quier y su familia, Erna Clotti también. Vamos a estar ahí recordándolo, dado que Juan nos ha partido hacia otras dimensiones en el mes de fin de mayo, y hacemos un gran recordatorio, volviendo a ir a ese campo donde empezamos las visitas de los meses de agroecología, que siempre se abrió esa tranquera a muchísima gente, y también el municipio lo ha declarado de interés municipal, y en el Teatro Atilio Marinelli vamos a estrenar la película, donde va a estar el director de la película, Elías Sáenz, donde también va a estar un actor que lo ficcionó cuando él era joven, y decirles que también hemos hecho, apoyados por la Henry Duol, tenemos la posibilidad de que todo el que quiera hacer un evento de cine están disponibles para los municipios y también para las organizaciones, el documental El Camino es la Agroecología, y una serie de eventos que ha hecho el director Elías Sáenz y el chef Alex Von Foster sobre alimentación consciente, que tiene que ver con una serie que se llama Alguien Tiene que Cocinar, que es el debate sobre un desayuno y cómo hacer nosotros un desayuno mucho más vital, un almuerzo, una merienda y una cena. Eso está disponible y está también en esa matriz de pestañitas que mostró Emilio y Marisa. Y bueno, así que
Se pueden sumar desde distintos lugares. Decirles que el 2 estamos estrenando en Juárez. El 3 en el Abel Santa Cruz de Miramar, 18 horas. Y el 4 en la Villa Ocampo, en Mar del Plata. Luego seguiremos por el Congreso Provincial de Agroecología de la provincia en Luján, donde también se va a exponer el documental y vamos a estar en varias mesas. Y después seguiremos por Rosario y por otras capitales. Así que Olavarría, Azul, así que quizás nos encontramos por ahí. Decirles a todos que muchísimas gracias por el gran esfuerzo, por la persistencia, porque esto es necesario, y ojalá que esto se mantenga durante mucho tiempo, quizás desde otras personas que lo sigan manteniendo, porque esto es necesario. Así que gracias y damos por iniciado el mes noviembre como el mes nacional de la agroecología de Argentina, y próximamente hay pedidos de otros países para que sea más abarcador todavía. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chau, chau. Bienvenidos, nos vemos todo el mes. Nos vemos.